Hola a todos, muy buenos días. Les damos la bienvenida hoy a la charla Bono al Trabajo Mujer, organizada por Fundación Emplea y la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo de la Región Metropolitana. Antes de comenzar, les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos apagados para evitar interrupciones y que la charla pueda realizarse de manera óptima. Hoy el tema que nos reúne es el Bono al Trabajo Mujer, un subsidio que lanzó el gobierno para mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras entre 25 y 59 años que trabajan de manera dependiente o independiente y que pertenecen al 40% de las familias más vulnerables de la población. Sin duda, este bono significa un gran apoyo para muchas mujeres de nuestro país, pero muchas no saben que existe ni cómo acceder a él. Por esta razón, quisimos realizar este encuentro para explicar de qué se trata este subsidio, quiénes pueden optar a él y cómo se obtiene. Para resolver estas y otras dudas y contarnos en detalle sobre el bono al trabajo mujer, hoy nos acompaña Valeria Díaz, Servicio del Trabajo y Previsión Social de la Región Metropolitana, a quien le damos la bienvenida. Pero antes de que Valeria comience con su exposición, les queremos pedir a todos los participantes que envíen sus preguntas por el chat de la reunión durante la charla, ya que al finalizar la presentación, le transmitiremos a Valeria aquellas preguntas que más se repitan para que pueda responderlas. Así que adelante, Valeria. Hola, muy buenos días, mucho gusto y muchas gracias por la instancia. Ahora que nosotros queremos reactivar el empleo, sabemos que la pandemia nos ha pegado especialmente a nosotras las mujeres, queremos dar a conocer, bueno, este es un subsidio relativamente antiguo que tiene SENSE, así como el subsidio al empleo joven, pero queremos contarles un poco de qué se trata, cómo puedo postular, cuáles son los requisitos, dónde puedo encontrar más información sobre esto. Así que voy a compartirles mi presentación. Bien, generalmente cuando parto las presentaciones me gusta mostrar un poco cómo funciona nuestro ministerio para hacernos una idea un poco. El subsidio es de cargo de SENSE, que es nuestro Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. SENSE está a cargo de varios subsidios, está a cargo de varios cursos, de certificaciones, de las OMIL en cada comuna para buscar trabajo, y que trabaja también muy de la mano con Chile Valora a propósito de la certificación de competencia. Bueno, ahora yéndonos un poco más al fondo, el bono al trabajo de la mujer es un beneficio. Digamos, monetario que entrega el Estado para las mujeres trabajadoras, ya sean dependientes o independientes, entre los 25 y los 59 años. Y acá otro requisito importante a tener en consideración, que pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables. Entonces, acá hay como dos etapas si ustedes quieren. Uno, primero, para ver si cuento o no con los requisitos para poder acceder. Y una vez que yo ya resulto beneficiaria, entre comillas, que yo sí cumplo con estos requisitos de acceso, entonces tengo que ver cómo se me paga a mí, dependiendo dependiendo del monto que reciba, que puede ser anual o mensual. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de acceso? Como yo les decía, de 25 a 59 años, el ser trabajadora independiente o dependiente y pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Pero una vez que yo ya cumplo con estos requisitos, hay dos formas de pago. Por eso yo les mencionaba que había que ver primero si es una forma anual o una forma mensual. Entonces, para recibir el pago anual, yo tengo que tener una renta bruta anual inferior a 6 millones, 6 millones 18 mil pesos, y para que a mí se me pague mensualmente, tengo que percibir una renta bruta menos de 501 mil pesos. Tener, por supuesto, las cotizaciones al día, porque recordemos que ya sea yo trabajador dependiente, trabajadora o trabajadora dependiente o independiente, yo me tengo que cotizar igual. Hago el énfasis acá. Y no está trabajando en una institución estatal. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para el pago anual, bueno, nosotros hicimos el cálculo según el año 2020, porque el 2021 todavía no ha terminado, así que nosotros lo tomamos como referencia. Acá la forma de cálculo
Se recomienda que no esté sujeta a devolución de impuestos, por ejemplo, si yo soy dependiente y hice una devolución de impuestos. Esto se hace una vez al año, de acuerdo a las rentas percibidas entre enero y diciembre, y los tramos de renta que se toman, como yo les decía, hicimos el ejercicio con el año 2020, se toma distintos tramos, ¿ya? O sea, dependiendo de lo que yo gane, va a ser el tramo donde estoy y va a ser lo que voy a percibir, para simplificarlo un poco. Entonces yo puedo estar en un tramo A, en un tramo B o en un tramo C. Entonces, acá el primer tramo es de 2.600.000, después de 2.000.000, de 2 millones a 3.200.000 y de 3.200.000 a 5.800.000, que es el aproximado que nosotros hacíamos a los 6 millones. ¿Ya? Son estos tres tramos. Después. Ahora vámonos a lo que es el pago mensual. Los pagos mensuales, yo no quiero enredarlas mucho con esto de la devolución, así que vamos a dar los puntos como más importantes de esto. Son anticipos, entre comillas, del pago anual. Se paga hasta un 75% del beneficio y el resto se entrega en el pago anual de agosto. El primer pago, se realiza 4 meses después de la fecha de postulación. O sea, yo, por ejemplo, postulo en enero, marzo, abril, mayo. Ahí me estarían pagando, según la fecha de postulación, si yo postulé en enero, me van a pagar después, 4 meses después, en mayo. Después, el pago se realiza siempre con 3 meses de desfase. O sea, si yo, por ejemplo, en diciembre se pagara el beneficio, se me paga de acuerdo a las rentas percibidas durante septiembre. Al final, se realiza el último día hábil de cada mes, a excepción de septiembre y de diciembre. Y acá les voy a mostrar un poco los tramos que les mencionaba anteriormente para saber a cuánto asciende más o menos el beneficio. Entonces, si yo estoy en el primer tramo, de que es, el corte es hasta 2.600.000, puedo recibir de 1 a 500.000 pesos. A mayor renta, el monto aumenta. Entonces, es por así decirlo, después nos vamos al tramo B, que es desde los 2.600.000 hasta los 3.300.000, y que acá parece cercano, pero después les voy a mostrar cómo pueden hacerlo ustedes si califican con los requisitos. Se puede recibir aproximadamente 534.000 pesos, porque se mantiene constante, y el tramo C, que es desde 3.300.000 hasta 6 millones, ahí va decreciendo, por así decirlo. Si yo tengo una menor renta, digamos, recibo menos plata o estoy ganando menos plata, el subsidio es mayor. Entonces va decreciendo a medida de que yo tengo mayor renta. No sé si se entiende, pero es inversamente proporcional. Y para el pago mensual también están estos. En estos tramos que consideran, si yo mensualmente recibo hasta 222 mil pesos, puedo recibir 33 mil pesos, y así. Si recibo hasta 278, 33, y acá uno ve que es inversamente proporcional. O sea, a grandes rasgos, si yo elijo un pago anual, lo máximo que puedo recibir por subsidio son 534 mil pesos. Si yo recibo este subsidio de forma mensual, lo máximo que puedo recibir son 33.436 pesos. Hay dos formas para recibir este pago: por depósito, digamos, por cuenta bancaria, o por retiro en Banco Estado o Servistado, presentando, por supuesto, el carnet. Y acá es importante porque nos preguntaron, por ejemplo, en terreno, yo recibí hace no sé cuántos años
el bono al trabajo de la mujer, pero ¿por qué no me han pagado? Y resulta que verificando, la persona ya había cumplido 4 años. Es importante mencionarlo, de que este beneficio es solo por 4 años. Y se pide por una sola vez. Acá también les pongo un poco el calendario de cómo funciona esto, porque a mes de postulación, ahí yo sé si me aprueban o rechazan, y después tengo el pago. O sea, acá son estos 4 meses que yo les decía después de la postulación, que me pagan. Entonces, yo postulé en enero, me dicen en abril sí o no, y en el caso de que sí, es en mayo que me pagan. Esta es un poco la presentación, pero yo quiero mostrarles lo siguiente también para, pues si les interesa, quieren anotarlo por ahí, mostrarles cuál es el camino si ustedes quieren postular. Si, por ejemplo, su empleador no lo supiera, esto también quería mencionárselo. Esto funciona, beneficia tanto a la mujer trabajadora como para la empresa. Entonces, las empresas también deberían estar interesadas en saber sobre el bono al trabajo de la mujer, porque ellos reciben 1/3 y ustedes como trabajadoras recibirían 2/3. Hay muchas empresas que no lo saben o no quieren o no están muy seguros, entonces ni siquiera entran en mayores detalles. Pero yo acá lo que quería mostrarles es, estoy en la página de Sense, acá aparece la pestañita subsidios y aparece también mujer trabajadora. Si nosotros nos vamos acá, es exactamente lo mismo que yo les presenté en el PowerPoint. Acá están los requisitos, acá lo dicen aún más evidente, pero para recién postular, desde 25 a 59, dependiente o independiente, pertenecer al 40% más vulnerable. Y acá, una vez que yo ya cumplo con todos estos requisitos, tengo que ver cómo quiero que me hagan el pago, si anual o mensual. Para el pago anual, tengo que tener considerado el recibir una renta bruta anual inferior a 6 millones, porque esto se reajustó, 6 millones 18 mil pesos, y en el pago mensual, recibir una renta bruta mensual menor a 501 mil pesos. Hago énfasis para aquellas personas que se metieron hace poco, de que acá uno de los requisitos importantes es tener las cotizaciones al día. ¿Qué significa? Yo puedo ser trabajador dependiente que me haga las cotizaciones mes a mes y no hay mayor problema. Pero si yo, por ejemplo, soy un trabajador, una trabajadora independiente, la única forma en que yo mantenga mis cotizaciones al día es hacer la operación renta en abril de cada año. Entonces, esto también hay que tenerlo en consideración al momento de postular al bono al trabajo de la mujer. Como les mencionaba, acá también está explicado de la misma forma cuáles son los tramos calculados al año 2020, porque todavía no se ha terminado el 2021. Acá también están el pago anual, cuáles son los tramos del pago anual y el pago mensual. Claro, acá también a uno le dicen recomendado, porque uno recibe un mayor monto. Si uno lo anualiza, 500 mil pesos es bastante más, así que lo recomiendan. Y acá, por ejemplo, les voy a hacer el ejemplo en el simulador. Tuvo un problema. Acá, por ejemplo, este es como el perfil que uno encuentra al momento de ingresar con clave única a Sense. Acá hablan en general de todos los trámites, de, por ejemplo, los cursos, yo ya postulé, mis datos, qué sé yo. Entonces acá, justo en esta parte de la derecha, ustedes pueden encontrar el bono al trabajo de la mujer para saber más. Bueno, yo no puedo el porcentaje de vulnerabilidad. Y acá aparece una pestañita que dice simular subsidio de bono. Valeria,
Disculpa, no se ve lo que estás revisando. Solamente vemos la presentación en el PowerPoint. De verdad, voy a compartirla de nuevo. Ahí sí, ¿lo ven? Sí, ahora sí. Ya. Voy a hacer el camino de nuevo, porque al parecer no se está viendo la página de Sense. Estoy acá en la página de Sense, ¿se ve? Sí, sí se ve. Ya, súper. Acá está en la pestaña subsidio, mujer trabajadora. Acá están los requisitos que yo les mencionaba, cómo funciona el pago, anual o mensual, los distintos tramos, cómo se calcula el pago en base a cuáles son mis tramos. Y yo lo que quería mostrarles ahora, que no sabía, qué bueno que me avisaron, es simular el monto. Cuando me ponen simular el monto, yo tengo que ingresar con clave única, que era lo que les estaba mostrando. Y al momento que yo ingreso con la clave única, me aparece como todo el despliegue de las cosas que hace Sense. Si yo, por ejemplo, postulé algún curso, en qué está ese curso, las certificaciones, todo lo que yo haya hecho en Sense me va a aparecer acá. Incluso acá el poner los datos, si yo quiero postular, etc. Y lo que les estaba mostrando acá, que en la pestañita de la derecha aparece subsidio al bono de la mujer, al trabajo de la mujer, que era lo que estábamos hablando. El para saber más, y acá está el simulador. Entonces acá uno ingresa su renta bruta mensual y me lo va a calcular el subsidio. Acá hay otro subsidio que es antiguo, que es casi coetáneo con el bono al trabajo de la mujer, que es el subsidio al empleo joven, que podemos hablar en otra oportunidad si quieren de él. Acá también el quiero saber más, aparece más o menos la misma información, pero los requisitos, la postulación, el expediente electrónico, acá es como es, por ejemplo, si yo pongo ingresar, más que nada quería mostrarles un poco la página, porque si uno les dice, no, mira, está acá, hay veces que uno se pierde. Entonces, por eso quería mostrarles cómo ingresar a esto, por ejemplo, las consultas o las denuncias. También es importante saber dónde encontrarlo. Así que, bueno, acá también hay otros tips. Está la Bolsa Nacional de Empleo, si uno está buscando pega, están las ferias laborales, las OMIL, que son súper importantes. Las OMIL son quienes nos ayudan a ver en cada municipalidad sobre las ofertas laborales y también sobre los subsidios. Ellos tienen una labor bien importante en el momento de los subsidios. Entonces, si en una de esas, pucha, yo no fui capaz de explicar muy bien esto del bono al trabajo de la mujer, tenga la tranquilidad que en la MIL de las municipalidades, ellos también tienen todas las herramientas a mano para poder orientarlos. Si ustedes, por ejemplo, dicen, uy, califico para el bono al trabajo de la mujer, pero, pucha, tengo ciertas dudas, a lo MIL también. Bueno, nosotros quedamos más que a disposición también. Así que eso es un poco la presentación a grandes rasgos, el bono al trabajo de la mujer. Muchas gracias, Valeria, por tu presentación. Bueno, como comentamos al principio, dimos la opción de que las personas preguntaran por el chat si tenían alguna duda, y llegaron dos preguntas, que a lo mejor son más personales, pero que le pueden servir a otras personas también. La primera pregunta es una persona que ella le otorgaron el subsidio el 2019, o sea, está dentro del plazo ese que comentaste, con pago anual, pero no le pagaron. Entonces, a lo mejor, no sé, ¿con quién se puede comunicar? O en caso de tener dudas, ¿hay algún teléfono? ¿O es a la OMIL? ¿Con quién lo pueden ver? Bueno, yo les mencioné que está a la OMIL. Está también el buzón ciudadano, que es cuando uno ingresa con la clave única, aparece en la parte derecha abajo. Pero más importante que cualquier otra cosa, nosotros derivamos inmediatamente todos los casos que nos lleguen, así que si hay más casos que, uy, resulta que yo postulé y no me pagaron, o no estoy segura si sigo como incluida en el bono de trabajo de la mujer, nos mandan por interno sus datos, yo voy a dejar mi correo acá en el chat, para poder decirlo, porque nosotros acá tenemos, como trabajamos muy a la par con la unidad que recibe los casos, así que con la unidad de subsidios que está a nivel metropolitano, así que felices de poder ayudarlos con sus casos también. Buenísimo.
Y lo otro, mira, una sale, una, el monto lo calculan con el pago de las cotizaciones, porque he visto que el contrato está hecho por el sueldo mínimo, pero cobran más por bonos y extra, y ahí superan el pago del sueldo mínimo. En el fondo, ¿en base a qué calculan el...? Remuneración bruta. Remuneración bruta, o sea, que no es, no tiene descuentos, es el todo. Es el todo en que está incluido el tiquete de colación, están incluidas las cotizaciones. La remuneración bruta es aquella que no se le hace ningún descuento. Es tal cual yo gano y después de esa como suma, me van descontando, por ejemplo, impuestos, cotizaciones, tickets, cosas así. Así que lo que tienen que tener claro acá para ver el tema de la cifra y en qué tramo estoy es la remuneración bruta, la que no tiene ningún descuento. Perfecto. Y llegó recién una pregunta, si puede optar al bono si no tengo cuenta y es inmigrante, es venezolana. Te voy a hacer las preguntas de rigor. ¿Eres dependiente o independiente? No sé si está por ahí que me pueda contestar directamente con Johnny Mac. Veamos si está. O si prefiere contestar por ahí. No puedo. ¿Johnny Mac? Ajá, estoy por acá. Hola, Yonimar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Mira, quería preguntarte, ¿estás trabajando dependiente o independiente? No, bueno, ahorita no estoy trabajando. Ya, porque acá lo importante es el... De hecho, no hay limitación para hacer... al final, una de las cosas importantes es el tener tu RUT acá, o sea, da lo mismo cuál sea tu nacionalidad, si lo importante es que tengas el RUT acá, RUT que también va a servir para la clave única que te da acceso a la postulación. Pero yo tengo un RUT provisorio. Ya, no, pero es que te tienen que dar el RUT permanente de acá, chileno, digamos, para poder postular. ¿Por qué te lo digo? Porque resulta que con la clave única, para poder acceder a este bono, hacen el cruce con registro civil. Entonces, toda tu como información en la misma plataforma. Y tú eres independiente, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya. Te pregunto, ¿estás cotizando? En los trabajos que he realizado, sí, me han cotizado. Ya. Porque es importante tenerlas al día, o sea, tú te pueden haber cotizado, no sé, 2 meses atrás o 6 meses atrás, pero lo importante es que tú al día de hoy sigas cotizando. Por eso yo había mencionado lo de la operación renta, lo menciono de nuevo. Cuando uno es independiente o uno boletea, como se conoce, en el mes de abril uno tiene que hacer lo que se llama la operación renta, que te toman una cantidad de impuestos y parte de esos impuestos van destinados porque se detectó que la gente no lo estaba tomando como algo importante, no lo estaba cotizando, y a partir del 2018 eso es obligación. Todos los independientes tienen que cotizar en operación renta. Y la gracia de esto es que tú cotizas hacia adelante. Es decir, yo desde el mes de julio de un año estoy cubierta hasta el mes de julio del próximo año. Por eso te preguntaba si estabas cotizando o habías hecho la operación renta, porque con eso se mantiene la al día. O sea, no la estoy haciendo, pero bueno, tendré que empezar a hacerla. Hay que hacerla, sí. Es muy importante. Por último, si no existe la operación renta, existe la figura de la cotización voluntaria, que es la que yo hago todos los meses. Es la que yo pongo plata en Previred. A más de uno le tiene que pasar que uno cotiza todos los meses en Previred, puede cotizar por el mínimo, que son como 56, 60 mil pesos, pero el hecho de estar cotizando todos los meses a mí me podría ayudar para acceder a este subsidio, al bono del trabajo a la mujer. Y para ir terminando, tenemos la última pregunta, que creo que ya la comentaste, pero igual por si alguien llegó tarde.
que si este subsidio es una vez en la vida o cuánto lo pueden, cuántas veces se puede solicitar. Es una vez. Es una vez, sí. Pero hola. También. Vengo a pedir hola. Una con mi... Hola. También aprovecho de contarles, ustedes que están trabajando, que existen otros bonos también, en la misma página que yo les estaba mostrando. SENSE tiene una gama de distintos beneficios. El último que quizás les suena es el IFE laboral. El IFE laboral está pensado también para aprovechar de contarles y que lo tengan también como incorporado. Lo que se quiere con el IFE laboral es que la gente se formalice, que la gente tenga una relación de trabajo con un contrato de trabajo. Es para esas personas que estuvieron cesantes durante mucho tiempo y por fin encontraron un trabajo con un contrato y todo. Entonces, ese también es otra alternativa que tenemos el día de hoy. El IFE laboral que, si yo, por ejemplo, tengo un sueldo mínimo de 337 mil pesos, en el caso de que yo sea mujer, el subsidio puede ser hasta 202 mil pesos, 202 mil 200 pesos, y que si uno lo piensa, tengo los 300, tengo los 200, tengo hasta 500 mil pesos, que es algo muy bueno. Pero en otras oportunidades, y aprovecho de pasarles el dato también, me decían, pero ¿qué pasa si yo soy independiente? El foco y el norte y el espíritu del IFE laboral está pensado para que la gente se formalice. Y esto no es antojadizo, sino que el contrato de trabajo a nosotros nos da mucha certeza, nos da derechos, nos da protección, al mismo tiempo de que uno cotiza. Si uno tuviera un accidente, si a uno se le enferma un niño chico, si uno tiene algún tema de invalidez, todas esas cosas a nosotros nos dan la protección, tanto el contrato de trabajo como las cotizaciones. Y ese es el espíritu que tiene detrás el IFE, de que la gente pueda tener una relación laboral protegida. Así que eso, no sé si quedan más preguntas o comentarios en el chat. No, yo creo que en virtud del tiempo ya hicimos las principales preguntas, así que Valeria, te queríamos dar las gracias por esto, se queda la puerta abierta entonces a lo mejor para hacer charlas de otros temas que también puedan interesarle a los seguidores y a la Fundación Emplea y al público en general. Y así que antes de cerrar, queremos contarle a todas las que participaron hoy en la charla, que no están trabajando y que quieren volver al mundo laboral, o que quieren cambiarse de trabajo, pero que no saben por dónde empezar, que en Fundación Emplea tenemos disponible actualmente el programa Empléate, que es una iniciativa gratuita donde las vamos a apoyar de manera personalizada y online para que encuentren el trabajo que están buscando. Así que para inscribirse solo tienen que llenar el formulario que les dejamos en el link del chat o llamar al teléfono 800-002-020 o también a través de nuestras redes sociales. Pero es una súper oportunidad de acompañamiento y asesoría personalizada para encontrar este trabajo que les permita compatibilizar su realidad personal con las expectativas y las ganas que tienen de trabajar. Muy agradecida y también resaltar y relevar el rol que tiene la Fundación Emplea, porque también uno sabe que no puede todo solo. Así que es muy importante el rol que están haciendo. Estoy muy agradecida de que nos hayamos puesto en contacto. Así que espero poder también formar parte de sus iniciativas en el futuro. Sí, muchas gracias a ti también. Así que de todas maneras vamos a ir trabajando juntos ya que tenemos el mismo objetivo. Así que ahí estamos en contacto. Muchas gracias a todos los que participaron hoy y conéctense a las futuras charlas que vamos a hacer porque de todas maneras les van a servir para optar a estos beneficios, a programas que les pueden ayudar a reactivarse nuevamente laboralmente. Así que estamos hablando. Un abrazo, cuídense. Gracias. 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 Gracias, buen día. Carla, no te vayas.
Hola, Sonia. Chao, que estén bien. Gracias a todos por participar. Gracias. Carla, esto lo... Al cerrar se empieza a grabar, ¿no es cierto? A ver. ¿No sale esto? Recording. Ah, sí, ya. Apago nomás y se va a guardar. Apagas stop y yo creo que te va a decir como que le pongáis un nombre.